Después de ser bautizado, Jesús es guiado por el Espíritu Santo rumbo al desierto, donde permanece en ayuno y oración por 40 días y 40 noches. Padre, aquí estoy. Su espíritu es puesto a prueba, tentado por Satanás. ¿Para qué hacer todo esto? Ayunar 40 días. Preparar. ¿Para qué sirve tu sacrificio? Toma, bebe de mí. Tengo sed. A pesar de todos sus esfuerzos, Satanás nunca pudo doblegar a Jesús, quien seguiría fiel al camino marcado por Dios. ¿Para qué pasar hambre si puedes convertir las piedras en pan? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hazlo. ¿Eres el Hijo de Dios? Tus ángeles te salvarán. Los hombres no valen la pena. Créeme. Los conozco mejor que tú. Míralos. Sus riquezas, sus placeres, sus glorias. Todo me lo han entregado a mí. Yo te lo puedo ofrecer. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Ingenuo, ¿acaso no te das cuenta? ¿A dónde vas? Es tiempo de volver. Jesús se prepara para comenzar su misión en el mundo, mientras Juan el Bautista continúa su labor profética sin reparar en el peligro que corre a causa de ello. Yo los bautizaré con agua, a los que se arrepientan de sus pecados y regresen a Él. Pero pronto va a venir uno que es superior a mí y Él los bautizará con el Espíritu Santo. Bautista,
He venido a hablar contigo. ¡Bautista! ¡Mi señora Salomé te habló! Sé quién eres. Sé lo que quieres. Les pido que se retiren. ¡Pero qué atrevimiento! ¿Por qué te rehúsas a hablar conmigo? Porque no has mostrado arrepentimiento. Porque apoyas la conducta de tu madre y Rodías. Porque ella vive en pecado de adulterio. Es la amante de su cuñado, el rey Herodes. ¡Te exijo que lo respetes! Y también a mí y a mi madre. Te ordeno que guardes silencio. Retoma el buen camino. Solo entonces las voces callarán. Solo entonces el respeto llegará. Hay ofensas que se pagan muy caro. Tus amenazas no causan mella en mí. Yo solamente soy el predecesor del Mesías. Pero su padre, él sí te juzgará. Jesús regresa a Nazaret, donde fue criado y tenía muchos amigos. Era día de reposo, y como era costumbre, fue a la sinagoga donde le invitarían a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, proclamar la libertad de los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y predicar el año de gracia del Señor. Hoy ante ustedes las Escrituras se han cumplido. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué quieres decir? El reino de Dios no llega como los hombres esperan. Arrepiéntanse. Crean en la buena nueva. Crean en mí. ¡Orden! ¿Cómo te atreves a cometer tal sacrilegio? ¿Acaso te crees el Mesías? ¿El Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y así es. ¡Ay, hijo, qué alegría que has vuelto! Pero, ¿por qué te insulta la gente? Nadie es profeta en su tierra. Lo sabíamos. Ha llegado el momento. ¿Verdad? Así es, madre. Ha comenzado. Ese nuevo grupo de recaudadores está amenazando con encarcelar a quien no pague sus impuestos. ¿Impuestos de qué? Si es que no hemos pescado nada. Hace años no nos iba así de mal. ¡Maldita sea! No es bueno maldecir, Simón. ¿Y qué no te has dado cuenta? Llevamos días con las redes vacías. No hay un solo pez en el agua. Santiago, tengan.
Ahora sé dónde es. Y ellos dejaron todo y lo siguieron. Jesús empezó a predicar la palabra de Dios por todo Galilea y muchas personas le empezaron a seguir. Las noticias sobre Jesús se hicieron escuchar por todas partes. Antes de elegir a sus apóstoles, Jesús subió al monte para orar a Dios, quien lo iluminó para elegirlos, dándoles la autoridad de predicar en su nombre. Los apóstoles fueron 12: Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, el publicano, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, hermano de Santiago, Simón, llamado Zelote, y finalmente, Judas Iscariote, quien después lo traicionaría. Maestro, se les ha terminado el vino a todos. ¿Podrás ayudarlos? Madre, aún no es mi momento. Lo sé, pero es gente muy especial para mí. Ayúdalos. Lo haré por ti. Llame a sus sirvientes. Llenen las jarras de agua. ¿Te gustó, tío? Cada vez lo haces mejor. No te creo. Adulador. Pídeme lo que quieras. ¿Estás seguro que lo que quiera? Quiero la cabeza de Juan Bautista. Y si lo haces, obtendrás todo lo que desees.
Pedro. Espéreme aquí. Sí, maestro. Juan, acompáñame. Madre, he venido en cuanto pude. Han sido 2 días de camino. Lázaro muerto. Lo sé. ¿Dónde está Marta? ¿Cómo está mi hija? Ha muerto. ¿Cómo? Demasiado tarde, maestro. La niña no está muerta. Está dormida. Espéreme afuera. Talita Kumi. Levántate, hija mía. Tomás, sé que aún no crees lo que no puedes ver, pero eso va a cambiar. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Me preocupa todo lo que estoy escuchando de él. De hecho, va recorriendo los poblados, nombrándose a sí mismo el Hijo de Dios. ¿Y le han hecho caso? Parece que sí. Tiene miles de seguidores. Incluso un grupo cerrado al que hace llamar sus apóstoles. ¿Y el gobernador lo sabe? Seguramente. Se habla de él, de sus gentes. Y sus milagros. ¿Sus milagros?
No sabía que eras tan apasionado. Eso es lo que me provocas. Quiero más. El Bautista ya está en la prisión, tal como lo pediste. ¿Y lo demás? Su muerte. Lo estoy pensando. ¿Y qué tengo que hacer para convencerte? ¿Escuchas, Juan? Es el vulgo que te aclama. Son gente como tú, como yo. Todos somos hijos de Dios. ¿Y tú piensas que tu primo Jesús, ese que le llamas Mesías, venga a salvarte aquí? Él es el Hijo de Dios. Su poder se va a revelar en su momento. Y será para construir, no para destruir. Será un poder de verdad. No temporal ni superficial como el de los reyes. ¿Y si te soltara ahora? Sería para callar esa turba que piensa que eres un profeta. No solamente eres un farsante. Le dijiste pecador a mi mujer. Y por eso vas a morir, Juan. ¿Y si Jesús, tu Mesías, hiciera lo mismo? También va a morir. Porque el pecado va a seguir aún después de tu muerte. O la de él. Algún día vas a tener a Jesús cara a cara. Así como me tienes hoy a mí. Arrepiéntete de todo lo que has hecho. Arrepiéntete, o su padre no tendrá misericordia de ti. No tendrá misericordia cuando llegue tu hora. ¿Qué pasa, Magdalena? Estoy harta de que todo el mundo me trate así. ¿Y no crees que eso es algo que has provocado tú con tu comportamiento estos últimos años? ¿No has pensado en cambiar tu forma de vivir? A veces es muy tarde para cambiar. ¿Quién me va a perdonar? Hace unos días escuché a alguien comentar que el hombre no perdona, que solo Dios nos perdona a todos. ¿Quién fue ese alguien? Jesús de Nazaret. Búscalo. Thank you.
Maestro, este hombre es ciego de nacimiento. Nunca ha visto la luz. ¿Quién ha pecado? ¿Él o su padre? Ni él ni su padre han pecado. Nació ciego. Para que ustedes puedan ver cómo el poder de Dios lo sana. Jesús de Nazaret. He escuchado hablar de ti. No sé cómo, pero he sentido tu presencia. ¡Basta! ¿Qué clase de hombres se atreven a juzgar a una mujer? ¿Con qué autoridad? ¡Apártate! ¡Es la ley! Sí. Es la ley de los hombres. Pero no es el deseo de Dios. Hermanos, tengan misericordia. Para que el día que sean juzgados, también la puedan tener. El que esté libre de pecado, pero al ver lo que has hecho aquí, he confirmado lo que dicen de ti. Necesito un favor tuyo. Un sirviente mío, que es como un hijo para mí, está agonizando. ¿Y quieres que vaya contigo? No, señor. No soy digno de que entres en mi casa. Pero sé... y estoy convencido de que una palabra tuya bastará para sanarle. Espero que hayan escuchado a este hombre. Ve a tu casa. Tu fe ha sanado a tu sirviente. Maestro, ¿no iremos a su casa? A ver. Mi querido Tomás, ojalá algún día tu fe sea tan grande como la de ese hombre.
Señor. ¿Qué pasa? Cayo, se ha curado de repente. ¿Cuándo fue eso? Hace un momento. Acompáñame, por favor. Jesús predicaba a multitudes y, sin embargo, todos podían escucharlo claramente, aunque estuviesen lejos. Era como si les hablase al oído a cada uno de ellos para que escuchara su llamado. Si golpean su mejilla izquierda, pongan su derecha. Si alguien se queja de frío, ofrécele tu abrigo. Si les quitan sus bienes, no pidan que se los devuelvan. No hagan a otros lo que no quieren para ustedes. No condenen a nadie si no quieren ser condenados. ¡No mereces vivir! ¿Pero qué haces aquí, mala mujer? Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios. El otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. Pedro, ¿a cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más, maestro. Has juzgado correctamente. Mujer, tus pecados han sido perdonados. Señor, quiero seguirte. Ve con mi madre, María de Nazaret. Dile que vas de mi parte. Y que ayudarás en el apostolado. Señor, sigue llegando gente, incluso de otros poblados. Muchos enfermos necesitados de cura y de consuelo. Hay ciegos, leprosos y tullidos, maestro. Todos serán bienvenidos. No podemos recibir más gente, y menos atenderlos. Tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Que los pongan en las canastas. Gracias, Padre, por lo que nos das.
Todos vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Qué es todo esto? Los cambistas aprovechan la necesidad de los peregrinos, cambiando su dinero por shekel, la moneda local, incluso a costos más altos. ¿Y los animales? Son víctimas para el holocausto, señor. La gente los compra para ofrecerlos como sacrificio a sus dioses. Los adinerados vienen por reses. Los de clase media buscan corderos. Y los menos afortunados se llevan las palomas. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera de la casa de mi padre! ¡Lárguense! ¡Vamos! ¡Son libres! ¡Vamos! ¡Esta es una casa de oración! ¡Fuera! Esta es mi casa. Es un templo de oración. No en lo que lo han convertido. En una cueva de ladrones. No pueden servir a Dios y al dinero. Mi nombre es Barrabás, y lo que acabo de ver es impresionante. ¿Cómo eres capaz de desafiar así a los romanos? Yo no enfrenté a nadie. Solo hice respetar la santidad del templo. Jesús, tenemos que aliarnos. Muchos te respetan, y estamos listos. El momento de la venganza contra esos tiranos que tanto han oprimido a nuestro pueblo ha llegado. Dinos qué tenemos que hacer. Amen a sus enemigos. Y perdonen a los que los ofenden. No entiendo cómo puedes combatir al enemigo con amor en vez de con la espada. Mientras el momento llega, nuestra gente sigue sufriendo. Barrabás, deja el odio y sígueme. ¿Qué pasa? Son unos farsantes. Me han engañado. No han podido curar a mi hijo. Maestro, lo hemos intentado. Están cadenados, muy peligroso, y lo quieren apedrear. Maestro, nosotros lo hemos visto. Lo que está ahí dentro no parece humano. Ese hombre no está loco. Está poseído. Si tienes fe en mí, tu hijo será liberado. Muéstrate. Tanto
estábamos esperando. Tú no puedes salvarme. No puedes salvarte a ti mismo. Te ordeno que salga de ese cuerpo. En el nombre de mi padre. Eres libre. Eres libre. Nosotros necesitamos hablar con Jesús. Y estamos seguros que tú podrías decirnos cómo encontrarlo. Como administrador de los apóstoles, nos imaginamos que conoces el valor del dinero. Y nosotros estaríamos dispuestos a ser muy generosos contigo. Maestro, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Los traje porque son muy especiales para mí. Santiago, mi hijo del trueno, el más arriesgado y atrevido. Juan. Tú eres el más amado, el más joven y el del alma más pura. Y tú, Pedro, el gran líder de mis apóstoles. Síganme. Hace un tiempo les dije que no tendrían que esperar a morir para conocer el reino de Dios. Por eso estamos aquí. Y ante sus apóstoles más cercanos, Jesús mostró su naturaleza divina. A la vez que una voz proveniente del cielo les dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo.
No tengan miedo. Y no cuenten a nadie de esta visión. Hasta el día que yo haya resucitado. Vamos adentro, señor. La cena de Pascua está casi lista. Pedro. Quiero que sepas que pronto me iré. ¿A dónde, maestro? ¿Sabes que iré donde tú me lo pidas? Pero ya no puedes seguirme. ¿Por qué no puedo seguirte? Daría mi vida por ti. Sí, Pedro. Darás tu vida por mí. Y serás la piedra. La piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Y también te digo que hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Cenemos. Juan, ¿sabes que hoy me toca honrar a uno de ustedes? Sí, claro. Como es la tradición. Quiero que sepas que el que coma de mi plato me traicionará. ¿Acaso seré yo, maestro? Maestro. Judas. Puedes comer. Haz lo que tienes que hacer. Y hazlo rápido. Hermanos, quiero que sepan cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Comerán mi carne y beberán mi sangre.
así como yo los he amado. Jesús se fue al Monte de los Olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: «Orad para que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos para orar a su Padre. Padre, Padre mío, sé que tengo que sufrir por los pecados del pasado, presente y futuro. Si así lo deseas, aleja de mí este cáliz. Padre, te lo pido. Te lo pido, Padre. Tú lo puedes todo. Que se haga tu voluntad. Mas no la mía. Calma, Pedro. El que hierro mata, a hierro muere. Impidan lo que está por ocurrir. Porque te veneran. ¿Eres el Mesías? Lo soy. Y has dicho que destruirías nuestro templo y lo levantarías en 3 días. ¿Hay testigos? Estás diciendo que eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y también les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre
sentado a la derecha de Dios. ¡Blasfemia! Que lo lleven ante Poncio Pilatos. Que sea él el que lo condene a muerte. El sumo sacerdote me conoce desde niño. Juan, hace mucho que no te veíamos por aquí. Estaba viajando. He escuchado que han traído por aquí a un profeta llamado Jesús de Nazaret. Sí, lo han traído hace un rato. Creo que se encuentra dentro con Caifás. ¿Podemos entrar y esperar? Hace mucho frío. Sí, claro. Lo he visto antes. ¿Usted es uno de sus discípulos? No. No soy yo. Voy a intentar entrar. Quizás pueda verlo. Yo te he visto con el nazareno. Se equivoca. Me está confundiendo con otra persona. Yo también creo haberle visto con Jesús y sus seguidores. Es uno de ellos. Le he dicho que no lo conozco, señora. ¡Despierta! Llegó tu hora, rey de los judíos. Pilatos te espera. En todo caso, que aproveche que Herodes está de paso por aquí y le mande con él. Es de Nazaret, ¿no? Perfecto. Yo conozco a ese hombre y no le ha hecho daño a nadie. ¿Qué sabes tú? No sabía cómo explicarle. Pero uno de mis más fieles sirvientes estaba a punto de morir. Y gracias a Jesús se curó. ¡Qué tontería! Has pasado demasiado tiempo con esta gente. ¿De verdad crees que es el Hijo de Dios? Solo sé que es diferente a los demás profetas. Llamarse Hijo de Dios no es suficiente para que Roma lo condene. Perfecto. Ese hombre es inocente. Tal vez. Sin embargo, no puedo demostrar debilidad ante los demás. Y sobre todo, ante César. ¿Qué tienes que decir a tu favor? ¿No quieres defenderte? ¿Te podría liberar o mandarte a crucificar? Si tienes poder sobre mí, es solo por voluntad de Dios. Mi poder emana de Roma. Nadie por encima del César. ¿Me dirás al menos de qué trucos te vales para conseguir la atención de la prole? ¡Defiéndete! Dame motivos para no condenarte. ¿Eres o no eres el Mesías, el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Eres de Galilea, ¿no? Muy bien. No es mi problema. Que lo lleven con Herodes. Él es tu rey. Sabrá qué hacer. Jesús fue llevado con Herodes, quien tenía mucha curiosidad de conocerle. Lo interrogaría. Le pediría un milagro.
Pero Jesús nada le respondió. Excelencia, Herodes ha regresado a Jesús diciendo que solo es un loco y que no tiene motivos para condenarlo. ¿Lo condenarás? ¿A muerte? No. Le castigaré. Y muy severamente. Poncio la azotó. Habrá aprendido la lección. No. No ha sido suficiente. Esto hay que terminarlo ya. Hágalo. Me dijeron que querías verme, Judas. Me está maltratando y humillando. Ese no fue el acuerdo. Y seguramente le irá peor. Poncio aquí. Herodes en Galilea, no ven con buenos ojos que este hombre les quite la atención del pueblo y atente en contra de sus jerarquías. No, no, es un criminal, es un soñador que cree que todo puede arreglarse con palabras y buenas intenciones. Sí, pero esas palabras y esas buenas intenciones atentan en contra de nuestras leyes y de nuestras sagradas escrituras. Desde mi investidura como sumo sacerdote se entenderá que yo tampoco lo veo con buenos ojos. El acuerdo era que usted... Para. Para, Judas. No te disculpes más.
que aunque haya sido con un beso, no deja de ser traición. ¿Y qué es lo que piensan hacer con él? Lo que hagamos con él es cosa nuestra. Ya recibiste tu paga, así que no tienes nada más que estar haciendo aquí. Vete. Van a elegir entre Barrabás y mi hijo y no dejan pasar a sus seguidores. ¿Dónde están los demás? Dispersos para no ser atrapados. ¡Déjenlo! ¡Abran! Aunque no lo creas, estoy tratando de salvarte la vida. Es tradición que, en honor a la Pascua, quienes ostentamos el poder, mostremos nuestra capacidad de misericordia. Así que ustedes tienen la palabra y poder de decisión para que uno de estos dos hombres se salve de ser crucificado. Aquí tenemos a Jesús, quien se ha hecho llamar el Rey de los Judíos, el Mesías e Hijo de Dios, un loco. Aquí tenemos a Barrabás, ladrón, acusado de asesinar un auxiliar romano, de atentar contra Herodes y del delito de sedición. ¡Un asesino! Ustedes deciden, ¿a quién salvan?
Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre es inocente. Jesús, acuérdate de mí. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Tengo sed. Todo se ha consumado. Padre, en tus manos encomiendo Espíritu. Y tal como lo predijo, Jesús resucitó al tercer día. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna.
dice? ¿Quién? El cuerpo de Jesús no está. ¿Cuándo lo viste? La piedra estaba rota, yo entré a la tumba y les juro que no está. ¿Segura? ¿Segura? No duden. Ahora todos creen en mí porque me han visto. Bienaventurados los que no me han visto. Que aún así creen en el Hijo de Dios. Después que resucitó, Jesús se apareció por 40 días a muchas personas. Les enseñó lecciones importantes e hizo muchos milagros. Al final, Jesús se despidió de su madre y se retiró con sus apóstoles al Monte de los Olivos. Discípulos míos, se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas, tal como yo las he ordenado. Y recuerden, siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo, por los siglos de los siglos. Amén.